El diputado independiente de Jalisco, Pedro Kumamoto, en coordinación con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, presentaron una iniciativa para armonizar la legislación estatal a través de la Ley de Comunicación Social, la cual obtuvo una aprobación nacional. Kumamoto declaró que es necesario hacer un cambio sobre el destino del presupuesto, ya que se debería gastar en cosas realmente urgentes, no en promocionar la imagen de funcionarios. Agregó que administraciones anteriores han gastado de forma excesiva en la autopromoción. Asimismo, señaló que la reforma que se apruebe debe garantizar la libertad en los medios de comunicación, con la finalidad de que no se condicione la asignación de publicidad oficial a cambio de hablar maravillas sobre un funcionario. El tope en el gasto debe de ser del 0.1% del presupuesto de egresos anual. Que los medios puedan tener la libertad para decir lo que está sucediendo. Verdaderamente estamos presentando en este momento la iniciativa Almohadilla Mi Dinero No Es Chayote, una respuesta ambiciosa, progresista y localista a la almohadilla Ley Chayote de @pic.twitter.com/xcadv6, Pedro Kumamoto, @Kumamoto, August 8, 2018. Además, comentó que en los padrones sí deben incluir a medios independientes y digitales, cuyo requisito es que los dueños se comprometan a que todos sus trabajadores tengan seguridad social y que inviertan en capacitar al personal, contar con un código de ética y tener mecanismos para el derecho de réplica. Por parte de la diputada Pilar Pérez Chavira, titular de la Comisión de Responsabilidades, defendió la aprobación y argumentó que el Congreso local necesita avalar el tema a nivel federal con un plazo hasta el 11 de agosto, pero que la iniciativa de Kumamoto se presentó tarde, ya que en las comisiones ya se están dictaminando las propuestas presentadas por PAN, PRD, Partido Verde y PRI. Al respecto, Kumamoto aseguró que aún hay tiempo para buscar acuerdos y que se pueda discutir el dictamen en el Pleno del Congreso. Con información de Informador, El Occidental y Político, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.